Muy buenas noches. Hoy el Boulevard de Cali se ha vuelto el Boulevard de la Paz. Señora gobernadora, usted hizo presencia en este evento que concentra a los caleños y que ruegan por la paz de Colombia. Claro, por supuesto, no solamente concentra a los caleños, sino que queremos que concentre a todos los colombianos y a todos los vallecaucanos, porque lo que queremos con esta y esta iniciativa tan importante de RECON es precisamente que podamos construir la paz nosotros. La paz se hace desde la casa, la paz se hace desde el colegio, desde la escuela, desde el trabajo, desde nuestras conversaciones, desde nuestras reuniones. Esa es la verdadera paz que tenemos que construir juntos, y esa paz la queremos construir para que haya una mejor calidad de vida, para que haya vivienda, para que haya educación, para que haya salud, para que haya desarrollo agropecuario. Por eso es que queremos construir esta paz, y a eso invitamos a que todos los vallecaucanos y los colombianos puedan participar de este tipo de iniciativas, donde muestran cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus esperanzas y cuáles son esos proyectos que nos llevarán a construir esa paz entre todos. Bueno, está pues la señora gobernadora del Valle del Cauca, que hoy da un mensaje de paz desde este bulevar aquí en Cali, en el centro de la ciudad. Paz para todos, paz para Colombia. Se cumplió la segunda sección en las Comisiones Conjuntas de Presupuesto y Desarrollo de la Asamblea Departamental del proyecto de ordenanza, que busca una reestructuración de la administración central y descentralizada de la gobernación del Valle del Cauca. El gobierno del Valle sustentó y aclaró inquietudes de los diputados. Estamos en la Comisión del Plan absorbiendo inquietudes de los diputados, pendientes de que adelantemos este proyecto de autorización a la gobernadora de adelantar el ajuste de la estructura a nivel central y a nivel descentralizado. Para una de las ponentes del proyecto, la diputada Luz Dey Martínez, la reestructuración es necesaria. Se hace necesario reorganizar la gobernación, porque al interior de ella hay unas cosas que se necesitan hacer para el buen funcionamiento. El proyecto de reforma seguirá siendo estudiado en las próximas semanas en ambas comisiones. Una vez sea aprobado, pasará a debate a plenaria en la Asamblea Departamental. Un Valle del Cauca con competitividad y conectividad, a eso le apunta el gobierno de Dilian Francisca Toro. La mandataria le propuso al presidente del BID, Luis Alberto Moreno, convertir al departamento en la gran despensa agrícola de Colombia, con productos de calidad que puedan competir en los mercados nacionales e internacionales. Tenemos proyectos para 7 plantas procesadoras de frutas. El otro tema es todo el tema de la conectividad del Pacífico, los proyectos de inversión que tenemos para Buenaventura, su crecimiento como un centro económico empresarial. Con el programa Valle In se tiene previsto realizar 5 centros de emprendimiento en la región. Estaremos presentando estas iniciativas para ver de qué manera, dentro de las múltiples líneas y fondos que maneja el BID, se puede hacer un trabajo conjunto, tanto de inversión, financiación. En el tema de conectividad, el departamento trabaja desde ya en las vías de acceso a Cali de manera prioritaria. La doble calzada entre Cali y Yumbo, más concretamente la doble calzada entre el sector de Menga y el crucero de Dapa, la doble calzada entre el río Pance y Alfaguara en Jamundí, y de igual manera la doble calzada de Cali-Candelaria. El secretario de Infraestructura, Julián Lora, indicó que la visita del presidente del BID reviste mayor importancia, toda vez que dentro del plan de desarrollo de la gobernadora Dilia Francisca Toro, Cali es una prioridad. Más de 400.000 víctimas de la violencia generada por el conflicto armado en el Valle del Cauca crean la necesidad de inversión en el posconflicto por parte de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Así lo considera Sigifredo López, quien vivió el rigor del secuestro. El Valle del Cauca tiene casi 450.000 víctimas, casi 500.000 de víctimas. Ellos, esas familias, necesitan recuperar su tejido humano, recomponerlo y recuperar su proyecto de vida. Esperamos que el Banco Interamericano de Desarrollo ayude a la gobernadora, al Valle del Cauca y a las alcaldías del departamento para que puedan invertir en la generación de oportunidades para estas víctimas. La lucha contra la pobreza, que hace parte del Plan de Desarrollo del Valle, y otros indicadores sociales son también un buen argumento de inversión para el presidente del Bloque de Congresistas del Valle, Alexander López. El Valle del Cauca, producto de ese escenario de pobreza también y descomposición social, presenta unos indicadores en educación muy bajos y en salud de cobertura que no supera el 60%. Así que en esos temas sociales el BID podría ayudar muchísimo
pero también en dinamizarnos como una región competitiva y una región que hacia el Pacífico brinde desarrollo para nuestro país y para la región. De cara al posconflicto, el gobierno del Valle seguirá trabajando con organismos internacionales para enfrentar esta nueva realidad del país. Destacando nuestra cultura y con un español muy fluido, el embajador de los Países Bajos, Robert Van Emden, ratificó el apoyo estratégico que tiene su nación con una región industrializada y potencia en producción agrícola como el Valle del Cauca en una visita a la gobernadora Lilian Francisca Toro. Con la Universidad del Valle hemos llevado a cabo varios proyectos como en cuanto al jarrión de agua blanca, el tema de espacio para el río, el tema de aguas subterráneas, bueno, todo eso para promover el buen manejo de los recursos hídricos. La gobernadora Lilian Francisca exaltó la visita del embajador y agradeció la cooperación que este país ha tenido con el Valle del Cauca durante varios años. Ha sido uno de los países que más han colaborado con el Valle del Cauca en el tema de la regulación de las aguas, como por ejemplo el tema de salvajina, los reservorios que hay que hacer en el Valle del Cauca para regular las aguas, pero también para que haya agua para poder lograr mantenerla tanto para consumo como para agricultura. Durante su estadía en la gobernación del Valle del Cauca, el embajador de los Países Bajos indicó que siempre es un gusto visitar nuestra región, la cual es un destino turístico por excelencia por muchos holandeses.